Cerca de tres mil millones de pesos se están invirtiendo este año en el programa de alimentación escolar PAE en la ciudad de Cartago, recursos con los cuales se cubre hasta el grado tercero y a las instituciones de jornada única, lo que representa cerca del 50 por ciento de la población escolar, según lo señaló la titular de la educación en la ciudad. Donde tenemos unos recursos que ascienden alrededor de tres mil millones de pesos para el año 2022. Recursos que alcanzan el cubrimiento de alrededor de 8 mil estudiantes beneficiados. Recordemos que de estos 8 mil estudiantes, mil estudiantes están en jornada única y ellos reciben no solo el complemento de media mañana, complemento a MPM, sino también el complemento tipo almuerzo, que tiene un costo más elevado para ellos que reciben dos complementos que para el resto de la población estudiantil. Estas mismas condiciones se generan para los estudiantes de zona rural, es decir, Zaragoza, institución educativa Zaragoza, recibe complemento AM y complemento tipo almuerzo en su totalidad. La secretaria indicó que el municipio hace gestiones para aumentar la cobertura, por lo menos hasta los grados quintos. En este momento estamos dando cobertura hasta grado tercero. Esperamos, con las inejecuciones, o sea, los días que están en paro, las semanas pedagógicas, las semanas de desarrollo institucional, que no se presta el servicio de alimentación escolar, haremos una proyección hasta el mes de noviembre y aumentaremos la población beneficiada. Eh, igualmente, se espera una adición de recursos por parte de la Administración Municipal, que se encuentra ya en curso. Nuestra meta es tratar de realizar la cobertura hasta grado quinto de primaria. En este momento estamos haciendo la cobertura hasta grado tercero de primaria. Recordemos que para los niños de preescolar es obligatorio dar el 100% de cobertura. El municipio también está estructurando un proyecto para acondicionar algunas cocinas en los colegios, lo que permitirá entregar alimentos preparados en el sitio un proyecto donde podamos mejorar algunas de las cocinas para pasar de alimento industrializado a alimento preparado en sitio, lo que nos da la oportunidad de cambiar ese industrializado que generalmente es un lácteo, un panificado y fruta o un, un dulce. Eh, y cambiarlo por el preparado que normalmente son la, la proteína, el, el huevito revuelto caliente con arroz, con, con chocolate caliente, que es lo que más se necesita en poblaciones tan vulnerables. Para ello entonces haremos el estudio de cuántas cocinas alcanzamos a adecuar y a certificar por medio de Secretaría de Salud, de la UES y demás entidades que deben hacer presencia para que la Secretaría de Educación determine si esas cocinas poseen los espacios y las condiciones requeridas. Reitero que por ahora el cubrimiento del 100% a los estudiantes con el PAE solo se da en las instituciones educativas que tienen jornada única. En este momento se hace cobertura de grados de secundaria, como les decía inicialmente, en aquellas instituciones que tienen jornada única y zona rural, por ejemplo, Zaragoza y Ciudad Cartago que tienen jornada única, tienen cobertura de transición hasta grado 11. En aquellas instituciones donde no hay jornada única, cubrimos hasta tercero y efectivamente los grupos de secundaria, como es el caso de la institución educativa Sor María Juliana. No tienen el servicio de alimentación escolar.